Saludos, buenas noches, bienvenidos a este Tarifa Noticias de hoy miércoles 11 de diciembre. Damos paso a conocer en titulares algunas de las noticias que conforman este Tarifa Noticias de hoy. Dentro de titulares. En el barrio del Moral están ya avanzados los trabajos para la ambientación del Belén viviente. El montaje se inaugura el viernes 13 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. La tarifeña Mariluz Cádiz, doctora en química y divulgadora científica, participó el pasado lunes en uno de los espacios de debate de la Cumbre del Clima. Junto a otras investigadoras nacionales, habló sobre la visibilidad de la mujer en la ciencia. Valdevaqueros acoge desde el próximo viernes la final del circuito de Fórmula Kite. Se espera la participación de los mejores regatistas europeos y estadounidenses de la nueva disciplina. Comenzamos. La Cumbre Internacional del Cambio Climático que se celebra en Madrid ha tenido en parte acento tarifeño y es que la doctora en química Mariluz Cádiz Gurrea participó el pasado lunes en el foro convocado por el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En el espacio civil Ágora se trató de procurar una mirada distinta sobre el reto del cambio climático, la que procuran científicas, emprendedoras e investigadoras como la tarifeña Mariluz Cádiz. La bioquímica destacó, entre otras cosas, la importancia de la transferencia de la información científica y la necesidad de invertir en ciencia como seguro de futuro sostenible. Ángeles Heras, Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, actuaba de moderadora en la mesa redonda que reunió la participación de la tarifeña Mariluz Cádiz Gurrea. En el espacio civil de la Cumbre del Clima se ha buscado fomentar el diálogo entre científicas, innovadoras y emprendedoras sobre sus experiencias en la lucha contra el cambio climático. Se trata de contrastar visiones sobre los retos futuros para un planeta más violeta y más verde. Entonces hoy es un placer y un orgullo estar aquí y compartir con estas científicas, emprendedoras e innovadoras esta hora frente al reto climático. Vamos a abordar los retos del cambio climático con otra mirada, con la mirada de las mujeres en ciencia y en innovación. La investigadora tarifeña fue invitada a participar en el encuentro por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Lo hacía junto a otras científicas del panorama nacional como Cristina Romera Castillo, Patricia Fernández Calvo, María Sánchez Rodríguez, Regina Llopis Rivas y Andrea Barber.
Llevo muchos años, desde que tuve mi PhD, mi doctorado en matemáticas aplicada a la inteligencia artificial. Hace 30 años creé una de las primeras empresas en inteligencia artificial en España. Llevamos 31 años funcionando. Actualmente la tarifeña desarrolla sus investigaciones en el grupo GRAC de la Universidad de Oporto, Portugal, asociado al Laboratorio de Reacciones para la Química Verde. La revalorización de sus productos de la industria alimentaria, su campo de trabajo, es un terreno abierto a la innovación de soluciones en la reconversión de residuos. Muy buenas, yo soy Mariluz Cadi y soy investigadora postdoctoral de la Universidad de Granada y en primer lugar os quiero agradecer que me hayáis invitado a esta mesa redonda, sobre todo por compartirla con mujeres como vosotras. Y bueno, yo ahora mismo investigo en el laboratorio GRAC, está asociado al Laboratorio de Reacciones para la Química Verde en Oporto. Muy bien. Y bueno, me encargo de revalorización de sus productos de la industria agroalimentaria porque creemos que la minimización de esos residuos tendrá un gran impacto ambiental. Pero también paralelamente me dedico a divulgar ciencia porque creo que es una apuesta muy importante porque la información es la mayor herramienta que tenemos para lograr un cambio. El principal compromiso de las empresas agroalimentarias es que confíen en la investigación. La investigación no se hace de un día para otro. Lleva proyectos, los proyectos llevan, sí. Tenemos que pedir convocatorias, necesitamos financiación y las empresas también tienen que poner de su parte, no solo financiación pública, financiación privada, porque al final va a revertir en ello, sí. En ellos y en todo. Mariluz Cádiz, investigadora postdoctoral de la Universidad de Granada, es doctora en química, máster en biotecnología y en gestión de calidad y medio ambiente. Ha sido personal docente e investigadora en el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional, CIDAF, y en el Departamento de Química Analítica de la UGR. Desde su experiencia hablaba en Madrid de claves como la transferencia de conocimiento e información necesarias para romper aislamientos de la ciencia y dinamizar la inversión en ciencia. Vamos ahora el turno a Mariluz Cádiz Gurrea, que nos ha dicho que es biotecnóloga, que trabaja en la obtención de ingredientes funcionales de residuos de las industrias agroalimentarias, trabaja en la Universidad de Granada, entre Granada y Oporto, ¿no? Y además, no se lo pierdan algunos de sus vídeos que yo he visto, es una divulgadora y monologuista de ciencia fantástica. Pero aquí la cuestión está por la economía circular. A ver, ¿qué te parece a ti del aprovechamiento de los residuos alimentarios? Cuéntanos algo que sea bueno para el clima. A ver, realmente es muy importante, igual que han contado mis compañeras, sobre todo el minimizar esos residuos y de lo que quede ya poder aprovecharlo. Pero hace falta un fuerte impacto en las industrias agroalimentarias, hace falta un fuerte impacto también en las economías rurales y sobre todo en el manejo de los recursos naturales, porque realmente si no encontramos un equilibrio razonable entre alimentar a la población de aquí a 2050, siempre con productos que sean óptimos y eficaces para este fin, pero sin dañar el medio ambiente, no vamos a llegar a ningún lado si no encontramos este equilibrio realmente. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros investigamos realmente para implantar modelos de bioeconomía circular en las empresas agroalimentarias. Y bueno, ahí la divulgación tiene mucho que ver porque muchas veces no es tan fácil llegar desde la ciencia a las empresas, porque bueno, hay una barrera que realmente las empresas pues sí se mueven por innovación pero también por economía y la economía sí es importante para todo, pero la transferencia de conocimiento es importantísima. Sí, y nosotros yo trabajo en Granada, trabajo en el grupo de ingredientes funcionales de la Universidad de Granada, pero también colaboro con un centro de investigación y desarrollo del alimento funcional. Y bueno, allí sí que hacemos una labor muy fuerte por hacer esa transferencia a las empresas para que realmente crean en nuevos modelos que no solo le va a beneficiar a una empresa en concreto, sino que va a llegar a un grupo de empresas. Nosotros allí en Granada tenemos un proyecto que, bueno, no sé si sabéis, pero la costa de Granada y la costa de Málaga es súper rica en frutos subtropicales. Y nosotros tenemos un proyecto allí ahora mismo desarrollándose, que es el proyecto Aguacavalue,
que bueno, allí se producen muchos aguacates, pero no todos los aguacates llegan al mercado. Temas de calidad, temas de calibre, esto también daría para otra mesa redonda, pero bueno. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero estos aguacates que no llegan al mercado, pues no sé, sí que se utilizan en otras empresas, que se generan guacamole, por ejemplo. Pero claro, ¿qué impacto ambiental tienen esas empresas de guacamole generando esas pieles, esos huesos? Eso es un tratamiento diario que se trata como residuos y nosotros ahí la investigación la basamos principalmente en esa minimización de esos residuos. Podemos sacar ingredientes bioactivos de esas pieles, de esos huesos. Pero hablando de lo de la ganadería, también podemos mejorar los piensos, porque la calidad del pasto al final está mermada y nosotros podemos, con esas cáscaras, con esos huesos, ya sean de aguacate, sean de mango o de cualquier producto de la industria agroalimentaria, podemos trabajar en mejorar piensos, pero también crear nuevos modelos de negocio con productos de alto valor añadido que sí tengan un efecto beneficioso en la salud, ya sean por la industria alimentaria, por la farmacéutica o por la cosmética. En Portugal, en Porto, sí que estamos trabajando, porque allí el cultivo de castaña es muy grande y la sociedad ha cambiado. Antes nos veíamos en una placita comiendo castañas allí y a lo mejor el impacto era mucho menor, pero ahora vas al supermercado y tienes castañas peladas, tienes alimentación basada en castañas. Esa producción de cáscaras de castaña ha subido muchísimo esos residuos. ¿Cómo los tratamos? No podemos considerarlo, porque el impacto ambiental que tiene ese tratamiento como residuo, al final es un impacto económico para las empresas, pero sobre todo para el medio ambiente. Y nosotros trabajamos poniendo nuestra investigación de las manos de las empresas para luchar contra este impacto. La cita bajo el nombre de Mujeres y Clima, Retos Futuros para un Planeta Más Violeta y Verde, se puede seguir íntegra en el canal YouTube de la Cumbre Mundial del Clima. Seguimos ahora en el barrio del Moral, con fachadas y portales transformados ya como escenarios del próximo Belén viviente. Está casi todo, pues eso, preparado en el entramado de calles y patios para acoger la recreación de este fin de semana, este próximo fin de semana. Se abre a la visita de todos, pequeños y grandes, a partir del viernes 13 de diciembre desde las 6 de la tarde. Les invitamos a hacerse una idea del montaje. El barrio del Moral será de nuevo el escenario de un Belén viviente con el que sigue la agenda festiva de la Navidad. En sus fachadas y patios ya son visibles los preparativos. Trabajadores de las áreas de parques y jardines, obras y servicios y festejos atienden la recreación de cada detalle con la complicidad y colaboración del vecindario. Con los figurantes coordinados por la Asociación de Amigos del Belén Viviente, no faltarán en cada encuadre escenas clásicas. Las hemos visto en montajes anteriores, como del rey Herodes y su fatídico censo. Artesanos de La Palma, creando en vivo y corrales para el ganado, comparten espacio con pozo de piedra ya casi terminado. El Ayuntamiento, a través del Área de Festejos, quiere hacer del Belén Viviente un reclamo participativo para recorrer el centro histórico y disfrutar de la oferta global de Tarifa, con comercio de cercanía y oferta gastronómica como atractivos complementarios. El tipismo de varios singulares, como el del Moral y su vecindario, colaborador con la iniciativa, invitan igualmente a repetir la fórmula. El Belén Viviente podrá visitarse desde el viernes 13 hasta el domingo 15. Festejos espera cerrar para ese día una cita musical de clausura en clave de zambomba navideña. Enmarcado en la oferta divulgativa del área de educación, el programa Conoce tu Ayuntamiento sigue recibiendo la participación de la comunidad escolar que se acerca al conocimiento de administraciones más cercanas. Hoy los protagonistas en el salón de plenos han sido los usuarios del centro Asansul, con peticiones y voz propia. Los usuarios del centro de terapia ocupacional Viento de Levante de Asansul tenían jornada práctica para acercarse al funcionamiento de la administración. Dinámica del salón de plenos con papeles concretos de ediles de gobierno y oposición para conocer cómo se articula el debate. Al frente, una alcaldesa acompañada de un tesorero que vela por las cuentas municipales. También un secretario que garantiza la legalidad de los acuerdos. Con todas las figuras imprescindibles se genera el puzzle. ¿Cómo habéis conocido? ¿Sabéis que está el salón de pleno? Habla político del pueblo.
alcalde, hoy, primer alcalde, usted habéis nombrado alcaldesa. ¿Alcaldesa? ¿Eh? Y a los lados tiene, a los lados de la alcaldesa María, están, aquí se sientan los dos funcionarios más importantes que tiene el ayuntamiento. El alcalde y la secretaría. ¿El alcalde aquí? No, el alcalde aquí. Aquí se sienta el interventor, que es el hombre de los dineros. El que maneja el dinero del ayuntamiento. Como el interventor. No han faltado preguntas ni recordatorios. ¿Es difícil la política? ¿Qué hay que estudiar? Dudas que han respondido los propios protagonistas del debate municipal. ¿Responsabilidad está ahí o está aquí o está aquí? Bueno, me habla también. Espera, espera, ¿no? Porque representamos a toda la sociedad, a todo el pueblo. La mayoría ya conoce este espacio y su dinámica, pero se trata de no perder la oportunidad de participar en el programa didáctico como el ofertado por la Delegación de Educación del Ayuntamiento. Saludo también del primer edil tarifeño, Francisco Ruiz, que compartía momentos de la visita y charla con los alumnos de Asansul. Además, con luz y taquígrafo, confirmación de un anhelo esperado por todos ellos, se subirán en grupo a una de las carrozas de la cabalgata de Reyes Magos. El delegado municipal de festejos les emplazaba a disfrutar de la cita y asumir el papel. Entusiasmo no les falta. Al final, foto de grupo para dejar constancia de una visita que dinamiza la agenda y contribuye a acercar la administración a todos. Nos vamos ahora a conocer otras noticias que nos llegan en un formato algo más breve. En el Polideportivo de la Marina se suceden los entrenamientos de las gimnastas que preparan exhibición para el próximo sábado 14 de diciembre. El Club Gimnasia Rítmica Tarifa, antes de tomar vacaciones por Navidad, prepara toda una apuesta en común con puertas abiertas para que familiares y público interesado puedan seguir la evolución del aprendizaje. En resumen, la Gimnasia Rítmica de Tarifa propone encuentro con muestra de coreografías para el próximo sábado a partir de las 10 horas en el Polideportivo de la Marina. La Asociación Histórico-Cultural Tarifa 1812 también prepara cita para el próximo sábado. Les hablamos del homenaje anual al que fuera defensor de la plaza tarifeña en la Guerra de la Independencia, el general malagueño Francisco de Oliver Copons y Navia. Será el sábado 14 de diciembre a partir de las 12:30 a los pies de la escultura enclavada en la Puerta del Retiro en un acto público, abierto a la participación de todos. De hecho, la agenda de los recreadores comenzará desde horas antes. A partir de las 10 de la mañana se los podrá ver en la calle Independencia formando un ejercicio de marcha militar característica de la infantería del momento, lo que se denomina una instrucción de orden cerrado. Además del desfile, habrá recorrido guiado por los lugares emblemáticos de la muralla en los que se libró la resistencia a la invasión napoleónica. La cita con la recreación histórica es este sábado 14 de diciembre, con foco principal en la antigua Puerta del Retiro. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Tarifa han comenzado la campaña de Reyes y hasta el próximo 16 de diciembre las familias destinatarias se pueden dirigir al centro municipal. Recuerdan que la iniciativa está encaminada a los menores de 0 a 16 años, nacidos entre el 2019 y el 2003. Hogares con dificultades pueden encontrar aquí una alternativa para escribir su carta a los Reyes Magos. Se da como fecha tope hasta el próximo lunes 16 de diciembre. Seguimos. Ayer lo adelantábamos, aunque sin las imágenes de la entrega concreta de premios que ofrecemos ahora. Barcas a Paco Amaya ha ofertado, a criterio coincidente de jurado y público, la mejor tapa del Ibérico del 2019. Su carrillada conquistó paladares y recuperamos la entrega de premios celebrada ayer en la Casa de la Cultura. Asociación Gastronómica y Ayuntamiento miran a los eventos del calendario del 2020. Primero se entregaron los premios del jurado profesional integrado por Álvaro Marín de la cadena de restaurantes Abrasador, la bloguera gastronómica Lola López y el empresario Cándido Guices. La tosta de fresa del pasillo se llevó el tercer premio.
El segundo se fue para el Misiana y su ilusión ibérica. La mejor propuesta del 2019 fue para el jurado profesional la de Casa Paco Amaya y su paraíso ibérico. El premio al sabor, concedido igualmente por el jurado profesional, se fue para la propuesta de raíces. Entre el público hubo coincidencia en la elección, con empates en el tercer puesto para el pasillo y el chiringuito Waikiki. El segundo premio del público recayó en la favela y su bomba ibérica. El primer premio reafirma el acierto de la carrillada de Casa Paco Amaya, que conquistó a muchos. También a criterio del público, triple empate este año en el premio Simpatía por el trato recibido. Lo comparten los establecimientos El Burgato, Raíces y La Furgo. El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, y la delegada de Turismo, Lucía Trujillo, han participado en una entrega de premios seguida de cerca por la Asociación Gastronómica de Tarifa y la Asociación de Empresarios de Tarifa. El primer edil agradeció el compromiso de todos ellos. Cerrar el acto, muchísimas gracias a todos por vuestra implicación y compromiso en este evento gastronómico. Yo creo que no ha ido mal este año, por lo que yo he sondeado, he ido a algunos establecimientos y demás, y estaba ahí bastante contento. Es un puente que, como sabéis, siempre hay mucho turismo de interior, y en el que tengamos nosotros una buena acogida y que haya gente en Tarifa, os lo debemos mucho, todo bastante a vosotros, a vuestra labor como artistas de la cocina, y en ese sentido pues damos las gracias desde el Ayuntamiento, y que sigáis trabajando así de bien, porque así de bien nos irá a todos también. Muchas gracias. Al final, foto de grupo para la historia de una ruta que cierra el calendario de eventos del 2019. La Asociación Gastronómica, en colaboración con el Ayuntamiento, mira ya a nuevos escenarios de trabajo conjunto. Valdevaqueros acoge este fin de semana, desde el viernes 13 de diciembre, la final del circuito internacional de Fórmula Kite, la competición internacional que ha hecho suya la novedosa modalidad del kite basado en una tabla con hidroaletas que elevan sobre la superficie del mar al regatista. Será la primera regata de esta modalidad en Tarifa. Los mejores de los equipos de Polonia, Reino Unido, Italia, Francia y Estados Unidos se dan cita este fin de semana en Tarifa, en la cuarta y última prueba del año, que promete espectáculo. Además, paralelamente hay acciones medioambientales para llamar la atención sobre la conservación del estrecho. Tarifa cierra este fin de semana la alta competición de la Fórmula Kite Spain Series con la cuarta y última prueba de un circuito que ha pasado por Mallorca o Castellón, entre otros escenarios. En Valdevaqueros se decidirá así el campeón absoluto de este circuito, y son varios los nombres propios que destacan, como Alejandro Climent, favorito para alzarse con la victoria final, o el de Gisela Pulido, que competirá por primera vez en Fórmula Kite en las costas locales. La cita llega organizada por el Club Deportivo Levante Fuel Tarifa, con Sergio Smith como director de una prueba esperada. El Parque Natural participa a través de dos eventos en la competición. El día 13 habrá charla sobre deporte de naturaleza y conservación del medio, con el ejemplo de la importancia del lagún de los Lances y de la no práctica deportiva en esa zona por su importancia en la conservación y reproducción de la avifauna. También el domingo 15 a las 9:30 de la mañana se prevé limpieza de playas con la colaboración de la Fundación Water Sport Plastic Free. Desde el Parque Natural se recuerdan además dos acciones más el fin de semana: una limpieza en la Isla de las Palomas junto a la Asociación Octopus y el Ayuntamiento, y otra en Montebetis de repoblación junto al Ayuntamiento y la Asociación de Escalada. Y ahora nos vamos a por unos anuncios publicitarios. Enseguida volvemos. Hasta ahora.
en Villatoro ya estamos preparándonos para estas fechas tan entrañables. Disponemos de nuevas colecciones en oro y plata para regalar esta Navidad, así como nuestro amplio catálogo en relojes de primeras marcas. La Navidad ya ha llegado a Joyería Villatoro. Deseamos a nuestros clientes la mayor de las felicidades. Un año más, Ferretería La Nueva regala entre sus clientes un magnífico lote de máquinas el 23 de diciembre. Llévate una participación por cada 6 euros de compra en nuestro establecimiento y ¡mucha suerte! En Ferretería La Nueva continuamos con nuestra liquidación de bombillas LED y ofreciéndote el mayor surtido en ferretería, jardinería y hogar. Hacemos copias de llaves y mandos de garaje. Desde Ferretería La Nueva deseamos a nuestros clientes y a todo el pueblo de Tarifa unas felices fiestas. Te esperamos en la calle San Sebastián 21A. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. En Audiosur hacemos tu revisión auditiva gratuita y financiamos tus audífonos en cómodas mensualidades. Además, disfruta de nuestro plan Renove. Tráenos tus viejos audífonos y te damos por ellos hasta 300 euros. Ventajas especiales para usuarios de las tarjetas verde y oro de la Junta. Ven y prueba tu nuevo audífono sin compromiso. Nos adaptamos a tu presupuesto. Disponemos de todos los modelos del mercado desde 900 euros. También en Audiosur disponemos de tapones de oído para baño y para confort auditivo. Porque oír bien es indispensable para vivir mejor, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía 18, junto a Tiendas Movistar. Buenas a todos, este año Mandala sorprenderá abriendo también en invierno, totalmente acondicionado para los días más lluviosos y fríos del invierno, ofreciendo una variada carta de té, café y snack, y nuestra repostería casera al lado del calor de una chimenea. Y abriremos de jueves a domingo con actuaciones en directo, DJ y mucha más cosa. Y este año ofrecemos Mandala para cena y comida de empresa. Os esperamos todos para la gran fiesta de fin de año. Mantenimiento Raúl. Somos especialistas en cerrajería, fontanería, pintura, rehabilitación de fachadas e impermeabilizaciones, jardinería, limpieza, trabajos verticales, mantenimiento de comunidades, puestas en marcha de piscinas. Servicio 24 horas. Sea cual sea el problema que tengas en tu propiedad o comunidad de vecinos, Mantenimiento Raúl te lo soluciona. Teléfono para averías y contratación 603-557-112. Mantenimiento Raúl. Estamos en la calle Sancho Cuarto el Bravo 22 bajo, frente a Recaudación. Mascota Sana, animal de compañía que disfruta de una buena salud. Suplementos naturales, dietas ecológicas, tratamientos y accesorios. Mascota Sana para aves, conejos, gatos, hurones, perros, rapaces, reptiles y roedores. Nos puedes encontrar en el Polígono de la Vega, junto al Maxidía. Te esperamos en Mascota Sana. Compro Oro Tarifa.
Compramos oro, plata y todo tipo de joyas. En Compro Oro Tarifa realizamos empeños, tasaciones sin compromiso y máxima seriedad. Sus joyas al mejor precio. Además, Compro Oro Tarifa es tu joyería, donde encontrarás las creaciones más exclusivas en oro y plata dentro de un amplio catálogo lleno de estilo, lujo y glamour. Además, hacemos la pieza de joyería de tus sueños realidad. Contamos con servicio de reparación de piezas en nuestro taller de joyería. Compro Oro Tarifa, en calle Numancia 3, junto a Bianco. En Paquita seleccionamos cada temporada los mejores diseños en trajes de comunión para que decidirte sea más fácil gracias a nuestro asesoramiento. Trajes para niños, niñas, acompañantes y complementos para que ese día se convierta en inolvidable. Cuéntanos qué buscas y te ofreceremos una gran selección de ideas avaladas por la experiencia. Visita nuestra gran exposición y déjate envolver por multitud de propuestas entre las que seguro encontrarás la que buscas. Paquita, la calidad y la experiencia muy cerca de ti. ¡Feliz Navidad! Nos vamos a conocer todos los detalles que nos presenta como cada noche nuestra pizarra informativa, la información del tiempo para la jornada de mañana, el estado de las mareas o nuestra farmacia de guardia. Y antes de irnos y despedir este Tarifa Noticias de hoy miércoles 11 de diciembre, nos vamos a repasar los titulares que nos acompañaron en este Tarifa Noticias de hoy. En el barrio del Moral están ya avanzados los trabajos para la ambientación del Belén viviente. El montaje se inaugura el viernes 13 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. La tarifeña Mariluz Cádiz, doctora en química y divulgadora científica, participó el pasado lunes en uno de los espacios de debate de la Cumbre del Clima. Junto a otras investigadoras nacionales, habló sobre la visibilidad de la mujer en la ciencia.
Valdevaqueros acoge desde el próximo viernes la final del circuito de Fórmula Kite. Se espera la participación de los mejores regatistas europeos y estadounidenses de la nueva disciplina. Y hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este miércoles 11 de diciembre. Nosotros volveremos a estar como siempre aquí mañana a la misma hora. Les esperamos a todos. No se vayan, que nuestra programación continúa con un programa especial elaborado por esta casa. Y bueno, nos referimos a la 11ª edición de la carrera del Estrecho Memorial Pepe Serrano, celebrada este pasado fin de semana, el domingo. Así que nos quedamos con todo lo acontecido el domingo en esa carrera. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Hasta entonces, buenas noches. Adiós.